este nuevo viaje nos dirigiremos al hermoso Oriente Antioqueño, donde visitaremos los municipios del Retiro, La Ceja y el Carmen de Viboral. Queremos iniciar visitando el Salto del Buey en La Ceja, sus opciones de hospedaje y las experiencias de viaje que puedes encontrar. Para llegar allí, debemos tomar la carretera pavimentada entre el municipio de La Ceja y Abejorral durante 14 kilómetros hasta llegar a la vereda La Fátima, donde tomaremos un estrecho camino de un solo sentido que nos llevará hasta el sitio llamado Ecoparque El Salto. Al llegar, nos recibe con una sonrisa y una buena taza de café cultivado y preparado en el mismo ecoparque, Doña Gloria y su familia, quienes por años administran este hermoso sitio. Bueno, Ecoparque es un sitio turístico que está creado hace 9 años. Está acá en el municipio de La Ceja, a 45 minutos pues, del parque. Es un sitio sobre todo para la familia. Tenemos unas cabañas muy bien acondicionadas. Incluye la piscina, el turco, la parte del mirador, que es una parte pues, donde se ven las cascadas, que es un lugar muy hermoso. El restaurante, hay bar. También las personas que quieran acampar pueden traer su carpa o acá le alquilamos. Acampar puede ser una de las mejores experiencias de la vida. Cambiar el concreto o las comodidades de una cabaña a tener un contacto más directo con la naturaleza. Más allá de los miedos a la oscuridad, a estar algo sucio o a los animales que te rodean, se viaja de una manera diferente. Nos hizo un mal día, el día estaba muy nublado, entonces tuvimos que armar la carpa y quedarnos acá. Vamos a poder hacer tomas, no pudimos realizar las actividades de canopy, de caminata ecológica. Entonces, esperemos que mañana sea un mejor día. Se nos está metiendo una gotera, les cuento. Pues madre, esperemos que nos deje dormir. Descubrí que es una buena manera de crear lazos, vivir historias y crear anécdotas increíbles. Momentos para hablar largo y tendido, entenderse y si hace falta, reconciliarse. Esperemos que hoy haga buen clima. Porque ayer llovió toda la noche. Te encontrarás que salir al campo mejora tu salud física y mental de formas que no imaginas. La naturaleza nos hace bien emocional e intelectualmente. En nuestra tierra hay lugares plagados de naturaleza, cerca de nuestra ciudad. Sin siquiera pagar un tiquete de avión o caros hoteles, podremos descubrir montañas, ríos, lagos, cerca de donde vives. Estamos bajando por el sendero que nos va a llevar hasta los cables que me van a cruzar hasta el otro lado. Ven, hombre, ¿cómo estás? ¿No le importa si firmo? No, no importa. Ah, bueno, ¿cómo estás, hombre? Mucho gusto. Mucho gusto, Jonathan. El cable funciona por gravedad, ¿cierto? Sí, el cable funciona por gravedad. Empieza de una base alta a una base más baja, ¿listo? Sí, claro, por el peso, ¿cierto? Exacto, entonces vas a empezar desde más alto, sí. Y el cable lo que va a hacer es que
La polea va a estar en movimiento, se va a detener completamente antes de llegar a la base. Cuando se tenga completamente, sostenemos el cable. ¿Para qué? Para no devolvernos. ¿Listo? Listo. Lo sostenemos en la parte de adelante. Ajá. Si lo sostenemos en la parte de atrás, la polea se va a devolver y se puede machucar. ¿Listo? Listo. ¿Cuánto demora ese recorrido, Jonathan? Más o menos 50 minutos. Ah, sí, un minutico, sí, pues. Menos de minuto. Listo, güey. Nos fuimos, muchachos. Mi nombre es Leonardo Bedoya Rojas y guía acá en el Ecoparque Los Altos, reserva natural. Esa reserva acá en Abejorral, Antioquia, con límites con La Ceja. Acá nuestro compañero vino desde la avenida San Rafael La Ceja, en canopy, el canopy más alto de Colombia. El caballero voló 330 metros de altura, a 700 metros, 50 kilómetros por hora. Ahora se va a devolver otros 700 metros hasta San Rafael. 1400 metros voló el señor. Aquí ya al otro lado, en este lado de Abejorral, ¿cómo es que llama este lado de acá? Este lado es el Guayco. Este es el Guayco, sí, este es el Guayco, este lado del Guayco. Aquí encuentran un lugarcito donde tomar agüita, donde tener una excelente vista. Un lugarcito muy bacano, miren ustedes, vean. Qué belleza. La hermosura. Y del otro lado estamos en el Salto del Buey, ubicada en la vereda del Guayco de Abejorral. Los dos parques, tanto el de La Ceja como el de Abejorral, nos ofrecen hospedaje en cabañas, zona de camping, también las hamacas colgadas en el cable del canopy al atardecer. Acá tenemos una cata de cerveza muy deliciosa, la cerveza Ojo de Buey. Son cuatro sabores, se hace el tour respectivo. Y vamos a catar cada cerveza, el proceso, cómo se inicia el proceso, hasta que se termina. Mejor dicho, salimos un poquito prendos, pero felices. Yo los quiero invitar a que vengan y nos visiten. Acá nuestras cabañitas, zona de camping, y para que disfrutemos de un momento agradable en familia. Un placer, chicos, y bienvenidos siempre. Vamos camino al salto, a la cascada. Este es el sendero que se debe tomar para llegar hasta allá. No, lo cierto es que parece que te estuvieras metiendo como en un bosque que encantado. Son bastantes escalas de bajada, ya se siente la humedad. Ya por la humedad las escaleras están mojadas aquí, así que tienes que venirte con zapatos especiales para esto. Y estos muy baratos en Decathlon, son antideslizantes e impermeables.
poder de su caída. También te ofrecen el servicio de escalar a un costado de la cascada. Si quieres atreverte a subir hasta la cima, no requieres ser un profesional o tener experiencia escalando. Además, los equipos son bastante seguros. Según los científicos, los humanos estamos cargados de iones positivos por estrés y contaminación de la ciudad, mientras que los bosques y las caídas de agua están cargados de iones negativos. Estas caídas de agua, al estar en constante movimiento, hace que los iones negativos se carguen más y entran en contacto con nuestro organismo por la piel y la respiración, produciendo una sensación de placer y relajación. Ese es el efecto Lennard. Esta subida es bastante dura. No vayan a bajar con personas que de pronto se cansen muy fácil, porque son muchas escaleras de bajada y las mismas de subida. Recuerda comentarnos si tienes alguna duda o si quieres que realicemos un video de algún municipio de tu agrado. Esperamos que este video haya sido de tu ayuda para programar tu nueva aventura. No olvides suscribirte y acciona la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos.